En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra. Y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Tergamos, óyenos. Del Señor viene la misericordia, la redención. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Están tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia. With the Lord there is mercy.
si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. Mi alma espera al Señor, espera en sus palabras. Mi alma aguarda al Señor más que la centinela de aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. With the Lord there is mercy and fullness of redemption. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y él redimirá la Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te damos oírnos. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que crea en mí no morirá para
para siempre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Una lectura del Evangelio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez unió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora y despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre del gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2.5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja:
ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó más pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos y lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María a ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuché esta historia una vez y me encantó. Había un sacerdote que se dirigía a su automóvil en el estacionamiento cuando se encontró con un joven de la parroquia. Hola, padre. Hola, Michael. ¿Cómo te va? Excelente, padre. ¿A dónde va? Me voy al cielo, dijo el padre. El joven se rió y dijo: No, en serio, padre, ¿a dónde va? En serio, yo voy al cielo. El joven se estaba frustrando, no estaba obteniendo la respuesta que estaba buscando. Lo sé, padre, pero ¿a dónde se dirige ahora? Me dirijo al cielo, dijo el padre, pero voy a parar en Publix en el camino. Me encantó esa historia porque el padre no dio la respuesta que el joven quería de inmediato. El joven estaba frustrado porque el cielo no era la respuesta que estaba buscando, no la respuesta real. ¿Con qué frecuencia en nuestras vidas es el cielo la idea de último momento? El sacerdote quería que
entendiera que ante todo, este es el lugar el que estaba tratando de ir. Por supuesto, también pensé en esa historia esta semana, porque Publix es el único otro lugar el que me permiten ir, pero no puedo olvidar que mi fe siempre me está llamando al cielo, a la vida con Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, incluso si muere, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí nunca morirán. ¿Creen ustedes esto? Me encanta el evangelio que escuchamos hoy, y este es el pasaje que seleccionó para casi todos los funerales que hago, debido a esa pregunta que Jesús le hace a Marta. ¿Crees esto? Y quizás más que nunca, el Señor quiere que consideremos esta pregunta mientras nos dirigimos hacia la Pascua en nuestro estado actual, con todos estos cambios del coronavirus. Probablemente hemos experimentado mucho estrés, ansiedad, preocupación. Probablemente hemos experimentado desafíos para encontrar a Dios. Ahora ni siquiera podemos ir a misa. A veces nos sentimos solos. Es más difícil rezar. Quizás ahora más que nunca, Dios quiere que nos detengamos para esta historia de Lázaro. En realidad tiene un profundo significado espiritual. Se trata de Dios dando vida, pero en particular se trata de Dios dando vida donde no había vida para ser vista. Dios desea venir a nosotros incluso en las áreas más oscuras de nuestras vidas. Él desea entrar en las profundidades del sufrimiento humano y el pecado. Él entra en nuestra tumba. Jesús realiza este milagro ante un grupo de curiosos, Marta, María y los judíos. Los judíos dudan de Jesús cuando se acerca a la tumba. Marta y María expresan cierto nivel de fe, reconociendo que Jesús pudo haber evitado esta tragedia. Además, a todos ellos les sorprende lo que hace. A todos ellos les sorprende lo que hace Cristo. Nadie ve venir esto. Y sin embargo, Cristo realiza el milagro. Tengan en cuenta que nunca escuchamos ninguna palabra de Lázaro en toda esta narración. Lázaro, sal. El evangelio dice, el hombre muerto salió. Todavía está envuelto en tela de entero, y Jesús le dice a la multitud que lo desate y lo deje ir. La historia termina diciéndonos que muchos llegaron a creer en él. Lo que quiero decir aquí es que todo lo que escuchamos sobre Lázaro fue resucitado de una muerte física. Fueron que los presenciaron el evento que sugieran de una muerte espiritual. Todos los otros. Mientras hacemos esta parada en nuestro camino hacia la Semana Santa, Dios desea sorprendernos y resucitarnos de la muerte. Él quiere entrar en nuestras tumbas, nuestros lugares solitarios y secos de cuarenta y distanciamiento social. Él quiere que confiemos y que probemos la vida. La semana pasada prediqué la misa en inglés y hablé sobre el origen
el origen de la palabra cuarentena es de la palabra italiana cuarentena, que literalmente significa 40 días. Es de Italia, donde durante la peste o la muerte negra, los barcos se vieron obligados a esperar en el puerto durante 40 días antes de poder descargar sus mercancías. ¿Por qué eligieron 40 días? Originalmente eran 30, pero al igual que nosotros en nuestra experiencia de cuarentena, los italianos sintieron los efectos de esto y quisieron darle sentido espiritualmente. Lo compraron con Jesús en el desierto, lo compraron con su propia experiencia de cuaresma. Esto debería tener aún más sentido en esta misa debido a la palabra en español. Pero la cuaresma, 40 días. Estamos experimentando la cuaresma de una manera muy real y Dios nos está llamando a confiar de una manera muy real. Yo sé que es un reto la misa en video. Es un reto no estar aquí. Pero viendo la misa, podemos aprovechar este momento y entregar nuestro corazón a Jesús. Podemos invitarlo a la tumba en la que hemos estado, encerrados en nuestras casas. Hoy en nuestro evangelio escuchamos que Dios quiere darnos una vida nueva. Cristo viene a nosotros y proclama: yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, incluso si muere, vivirá. Y todos los que vivan y creen en mí nunca morirán. ¿Cree usted esto? Señor, ayúdanos a darte nuestros corazones hoy. Te invitamos a nuestras tumbas. Libéranos del miedo. Libéranos del estrés. El nombre de Lázaro significa que Dios es mi ayuda. Señor, incluso en medio de esta enfermedad que nunca pensamos que pasará, experimentando desafíos que nunca pensamos vivir, ayúdanos a estar abiertos a tu gracia salvadora. Comenzamos ahora y confiamos en que deseas traer vida a nuestros corazones. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en el solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con el Señor hay misericordia y plenitud de redención. Confiados en que el Señor quiere transformar la muerte en nueva vida, oramos por todos los necesitados este día. Por la Iglesia, que Dios transformará nuestros temores en esperanza y egoísmo en amor, roguemos al Señor. Por aquellos que han contraído el coronavirus, que el Espíritu Sanador de Dios aliviará sus síntomas y los restaurará a la salud. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Por los cuidadores de las personas infectadas con el coronavirus, incluido el personal de hospital, los socorristas y los capellanes del hospital, que Dios fortalecerá sus espíritus y los ayudará a honrar la vida de cada persona a la que asisten. Roguemos al Señor. Te roguemos, óyenos. Por los elegidos y candidatos, que se les dé la fe de reconocer a Cristo como la resurrección y la vida. Roguemos al Señor. Te roguemos, óyenos. Por los muertos, que el Señor los desvincule y los libere en el reino de su gloria. Roguemos al Señor. Te roguemos, óyenos. Nuestra misa se ofrece por la gente de la parroquia y en memoria de Ana Mariela Ospina. Ahora oramos por nuestras propias intenciones privadas, que guárdanos en el silencio de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, escucha las oraciones de tu Iglesia, lleva la resurrección a las personas que confían en tus promesas. Lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya ido lleve yo tu amor, donde haya gloria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento Maestra, ayúdame nunca a buscar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro y, como Dios Eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur. Done venias. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo John y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y tú con espíritu. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A Dios.